Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes, amigos. Salud, amigas. Ah, qué rico es el café. Amigas y amigos, y todos los que están en medio, bienvenidos una vez más a este su círculo de lectura. Y estamos aquí sentaditos, tranquilitos, ti, despacito. Ah, no, y tengo esta Biblia de la literatura celta, la literatura irlandesa. Y ya leímos un poco, o ya leímos un libro de este libro. Y hoy quiero presumirles, quiero platicarles que vamos a empezar con el retrato de Dorian Gray, por nuestro amigo Oscar Wilde, del cual ya leímos un poquito de su historia, de su vida, y leímos este libro titulado Gloria e Infortunio de Oscar Wilde, su vida y su obra. Nos explica un poco del contexto del artista. Creo que es importante separarlo, porque sí era uno de los más importantes de la época, pero además estaba medio loco, como tú comprenderás. Entonces, sin más por el momento, ni preámbulos estúpidos que no te importan, te doy las gracias a ti por venir hoy un día más a este ejercicio de resistencia cultural. Y sin más por el momento, vamos a comenzar con el retrato de Dorian Gray. Prefacio del artista. Ya saben, cuando haga esto, es que hay algún tipo de pie de página, anotación en el libro, que no va con la historia, pero que nos pone en contexto. Este prefacio del artista se inserta hoy, aquí, por primera vez en castellano. No lo he visto publicado en las ediciones inglesas que conozco, ni en Tauchnitz Edition. Únicamente aparece y ahí lo traduzco. En el volumen Novels and Fairy Tales, impreso en los Estados Unidos, Cosmopolitan Book Corporation, Decorations and Types, Specially Designed by Frederick W. Gowdy, Nueva York, 1915. Decoraciones y tipografías diseñadas por Frederick W. Gowdy, Nueva York, 1915. Encuadernado en piel. Tampoco lo he visto mencionado por los mejores biógrafos de Wilde: Frank Harris, Arthur Ransom, Stuart Manson, R. Harburg, Sherard, etc. Declino, pues, toda responsabilidad ante algunos wildianos, de esos que se atribuyen las funciones de albaceas literarios de Oscar Wilde. O poco interesante. Lo publico por parecerme gracioso e interesante, porque representa una pequeña ficción superior a la realidad. Según la repetida teoría, tan grata al autor, el retrato de Dorian Gray, si Basilio Hallward, el pintor, no escribió este prefacio, debió o pudo escribirlo. That it's all. ¿Qué diría Wilde? Eso es todo, que diría Wilde. Prefacio del artista. Durante la primavera de 1884, Oscar Wilde frecuentaba mi estudio. Un joven aristocrático, de extraordinaria belleza, a quien sus amigos llamaban el radiante adolescente. Posaba ante mí, todas las tardes. Wilde, mientras observaba cómo iba avanzando la obra, nos encantaba con su brillante conversación. Hasta que, finalmente, quedó terminado el retrato y el original siguió haciendo su vida habitual, gozoso, sin duda, de recobrar su libertad. Ahora bien, la belleza de Dorian era de ese género cuya seducción proviene del color y de la expresión. Su pelo era rubio y ondulado. Sobre sus mejillas se difundía un son rosado saludable. Sus ojos se chispaban de sana alegría, de buen humor y elevados pensamientos. Pertenecía a esa clase de jóvenes que hacen que el mundo parezca jovial, aunque sople el infortunio. La bondad y la dicha irradiaban de él visiblemente. La habitación más sombría parecía iluminarse suavemente y animarse cuando él entraba. Lástima, un ser tan magnífico deba de envejecer algún día, suspiró Wilde. Sí, es realmente una lástima, dije yo. Sería dichoso que Dorian pudiese permanecer exactamente tal como es, y que en cambio su portrait envejeciera y se marchitase. Ojalá fuera así. Y eso fue todo. Me consagré nuevamente a la pintura durante un cuarto de hora. Mientras Wilde fumaba pensativamente, sin decir una palabra. Después,
se levantó. Fue despacio hasta la puerta. Con una simple inclinación de cabeza salió de la habitación. Más adelante, asuntos familiares me alejaron de Londres. No volví a ver a Wilde ni a Gray. Años después, un día llegó a mis manos este libro, sin que pueda yo recordar cómo ni cuándo. Aunque me sorprendió hallar en él el germen, sembrado al descuido, en una ociosa charla y desarrollando por el arte del escritor. En el retrato de Dorian Gray, Wilde tiene que haber acariciado largamente el tema. El radiante adolescente es, sin duda, lo contrario. Precisamente el héroe perverso de Wilde, pero era tal la afición del autor a la paradoja, que esta antítesis del personaje fue lo suficiente para fascinar el espíritu del poeta, del que surgieron las páginas siguientes. Basilio Hallward. ¡Ay, güey! El retrato de Dorian Gray. Prefacio. El artista es el creador de cosas bellas. Revelar el arte y ocultar al artista es la finalidad del arte. El crítico es el que puede traducir de un modo distinto o con un nuevo procedimiento su impresión ante las cosas bellas. La más elevada, así como la más baja de las formas de crítica, son una manera de autobiografía. Los que encuentran intenciones feas en cosas bellas están corrompidos sin ser encantadores. Esto es un defecto. Los que encuentran bellas intenciones en cosas bellas son cultos. A estos les queda la esperanza. Existen los elegidos para quienes las cosas bellas significan únicamente belleza. Un libro no es, en modo alguno, moral o inmoral. Los libros están bien o mal escritos. Eso es todo. La adversión del siglo XIX por el realismo es la rabia de Calibán, viendo su cara en un espejo. La aversión del siglo XIX por el romanticismo es la rabia de Calibán, no viendo su propia cara en un espejo. La vida moral del hombre forma parte del tema para el artista, pero la moralidad del arte consiste en el uso perfecto de un modo imperfecto. Ningún artista desea probar nada, hasta las cosas ciertas pueden ser probadas. Ningún artista tiene simpatías éticas. Una simpatía ética es un artista. Una simpatía ética en un artista constituye un amaneramiento imperdonable de estilo. Ningún artista es nunca morboso. El artista puede expresarlo todo. Pensamiento y lenguaje son para el artista instrumentos de un arte. Vicio y virtud son para el artista materiales de un arte. Desde el punto de vista de la forma, el modelo de todas las artes es el del músico. Desde el punto de vista del sentimiento, la profesión de actor. Todo arte es a la vez superficie y símbolo. Los que buscan bajo la superficie lo hacen bajo su propio riesgo. Los que intentan descifrar el símbolo lo hacen también a su propio riesgo. Es al espectador, y no a la vida, a quien refleja realmente el arte. La diversidad de opiniones sobre una obra de arte indica que la obra es nueva, compleja y vital. Cuando los críticos difieren, el artista está de acuerdo consigo mismo. Podemos perdonar a un hombre al haber hecho una cosa útil en tanto que no la admire. La única disculpa de haber hecho una cosa inútil es admirarla intensamente. Todo arte es completamente inútil. Miento. Ah, no, todo arte es completamente inútil. Capítulo primero. El estudio estaba lleno de olor de las rosas. El estudio estaba lleno del fuerte olor de las rosas. Y cuando una ligera brisa estival corrió entre los árboles del jardín, trajo por la puerta abierta el pesado aroma de las lilas, y el perfume más delicado de los floridos agavanzos rosados. Desde una esquina del diván tapizado de telas persas, sobre el cual estaba tumbado, fumando innumerables cigarrillos, según su costumbre, Lord Henry Wotton divisaba precisamente el centelleo de las suaves flores y color miel de un citizo, cuyas ramas trémulas parecían no poder soportar el peso de tan magnífico esplendor. Y de vez en vez, las fantásticas sombras de los pájaros fugaces revoloteaban a través de las largas cortinas de tusor, corridas ante la ancha ventana, produciendo como un momentáneo efecto japonés, haciéndole pensar a esos pintores de Tokio, de caras de pálido jade, que por medio de un arte necesariamente inmóvil, intentan expresar el sentimiento de la velocidad y del movimiento. El murmullo cansino de las abejas, buscando su camino entre las crecidas hierbas, sin cegar,
o revoloteando con insistencia alrededor de las polvorientas vallas doradas de una solitaria madre selva. Hacía aún más opresora la calma. El confuso estruendo de Londres era como el registro de un órgano lejano. En el centro de la habitación, sujeto sobre un recto caballete, estaba el retrato en tamaño natural de un joven de extraordinaria belleza. Y enfrente, un poco más lejos, se hallaba sentado el propio pintor, Basilio Hallward, cuya repentina desaparición algunos años antes había causado por aquellos días tan gran conmoción, tan gran emoción pública, y dado origen a tan numerosas y extrañas conjeturas. Al mismo tiempo que miraba el pintor la graciosa y gentil figura que su arte había reproducido con tanta sutileza, una sonrisa de placer cruzó por su cara y pareció permanecer en ella. Pero de pronto se estremeció, y cerrando los ojos colocó los dedos sobre sus párpados, como si hubiese querido aprisionar en su cerebro algún raro sueño del que temiese despertar. «Esta es su mejor obra, Basilio. Lo mejor que ha hecho usted, nunca», dijo el Lord Henry, lánguidamente. «Tiene usted que enviarle el próximo año a la exposición de Grosvenor. La academia es demasiado grande y demasiado vulgar. ¿Cuántas veces he ido ahí? Había tanta gente que me ha sido imposible ver los cuadros, lo cual era espantoso. O tantos cuadros que no he podido ver a la gente, lo cual era peor aún. Grosvenor es realmente el único sitio». «No creo que envíe esto a ningún sitio», respondió el artista. Echándose atrás la cabeza, con aquel raro ademán que hacía que se burlasen de él sus amigos de Oxford. «No, no enviaré esto a ninguna parte». Lord Henry arqueó las cejas, mirándole con asombro a través de las finas espirales de humo azul que se entrelazaban caprichosamente brotando de su grueso y opiado cigarrillo. «¿Que no lo mandará usted a ninguna parte? ¿Y por qué, mi querido amigo? ¿Tiene usted alguna razón? ¿Qué hombres más extraños son ustedes, los pintores? Remueven el mundo para adquirir fama. En cuanto la consiguen, parece como si quisieran desprenderse de ella. Es tonto por su parte, pues solo hay en el mundo una cosa peor que el que hablen de uno, y es que no hablen. Un retrato como este le colocaría a usted por encima de todos los jóvenes de Inglaterra, y volverían envidiosos a los viejos. Y si los viejos fuesen capaces de sentir alguna emoción. Ya sé que se reirá usted de mí», replicó el pintor, «pero realmente no puedo exponerlo. He puesto tanto de mí mismo en él». Lord Henry se tumbó sobre el diván riendo. «Sabía que usted se iba a reír, pero es absolutamente cierto a pesar de todo. Demasiado de usted mismo en él. Palabra, Basilio. No le creía a usted tan vanidoso. No encuentro verdaderamente ningún parecido entre usted, con su ceñuda y energía fisionomía, su pelo negro como el carbón, y ese joven Adonis, que parece hecho de marfil y de pétalos de rosa. Porque mi querido Basilio es el propio Narciso. ¿Y usted? Bueno, naturalmente tiene usted una expresión inteligente y todo lo demás. Pero la belleza, la verdadera belleza, acaba donde empieza la expresión intelectual. La intelectualidad es, en sí misma, un modo de exageración y destruye la armonía de cualquier faz. Desde el momento en el que se sienta uno para pensar, se vuelve uno todo nariz o todo frente, o algo así de horrible. Mire usted, los hombres que han triunfado en doctas profesiones, que perfectamente horrorosos son, excepto naturalmente en la iglesia. Pero en la iglesia no piensan. Un obispo repite a los 80 años lo que le enseñaron a decir a los 18, y la consecuencia natural es que tiene siempre un aspecto delicioso. Su joven y misterioso amigo, cuyo nombre no me ha dicho usted nunca, pero cuyo retrato me fascina realmente, no piensa nunca. Estoy completamente seguro de ello. Es una bella criatura sin sesos, que podría siempre sustituir aquí, en invierno, a las flores ausentes, y refrescarnos siempre la inteligencia, en verano. No se lave, Basilio. No se parece usted a él, bajo ningún concepto». «No me comprende usted, Harry», respondió el artista. «Naturalmente que no me parezco a él. Lo sé perfectamente. En verdad, sentiría parecerme a él. ¿Se encoge usted de hombros? Le digo la verdad. Una fatalidad pesa sobre toda superioridad física e intelectual. Esa especie de fatalidad que sigue, a través de la historia, los pasos vacilantes de los reyes. Es mejor no ser diferentes de nuestros compañeros. Los feos y los estúpidos son los mejor librados desde este punto de vista en este mundo.
Pueden sentarse a su antojo o bostezar en la representación. Si no saben nada de la victoria, les está, por lo menos, ahorrado el conocimiento de la derrota. Viven como querríamos vivir todos, imperturbables, indiferentes y sin inquietudes. No importunan a nadie, ni son inoportunados. Pero usted, Harry, con su rango y su fortuna, yo, con mi talento, tal como es, mi arte, en lo que valga. Dorian Gray, con su magnífico semblante. Sufriremos todos porque los dioses, por lo que los dioses nos han dado. Sufriremos terriblemente. ¿Dorian Gray? ¿Ese es su nombre?, preguntó Lord Harry, cruzando el estudio hacia el basilio Hallward. Sí, ese es su nombre. No pensaba decírselo a usted. Pero, ¿por qué no? Pero, ¿por qué no? Oh, no podría explicárselo. Cuando quiero a alguien muchísimo, no digo nunca su nombre a nadie. Es como renunciar a una parte de él. He aprendido a amar el secreto. Parece ser la única cosa que puede hacernos la vida moderna, misteriosa o maravillosa. La cosa más vulgar nos parece deliciosa si alguien nos la oculta. Cuando salgo de esta ciudad no digo a nadie a dónde voy. Si lo hiciera, perdería todo mi placer. Es una costumbre tonta, lo confieso, pero en cierto modo parece aportar un romanticismo a la vida de uno. Me figuro que debe usted creerme loco rematado. En absoluto, respondió Lord Henry. En absoluto, mi querido Basilio. Parece usted olvidar que estoy casado, y que el único encanto del matrimonio es que proporciona una vida de Perdón. Y que el único encanto del matrimonio es que proporciona una vida de decepción absolutamente necesaria para ambas partes. No sé nunca dónde está mi mujer. Mi mujer nunca sabe lo que hago. Cuando nos encontramos, y nos encontramos de vez en vez, cuando comemos fuera juntos o cuando vamos a casa del duque, nos contamos mutuamente las historias más absurdas con las caras más serias. Mi mujer me supera realmente en ese aspecto. Jamás está indecisa en las fechas, y yo siempre lo estoy. Pero cuando se da cuenta no se enfada conmigo. Muchas veces lo desearía, pero se ríe de mí simplemente. Me desagrada esa manera que tiene usted de hablar de su vida conyugal, Harry, dijo Basilio Hallward, yendo hacia la puerta que daba al jardín. Le creo a usted un buenísimo marido, pero avergonzado de sus propias virtudes. Es usted un hombre extraordinario. No dice usted nunca una sola cosa mala. Su cinismo es simplemente una pose. Ser natural es simplemente una pose, y la más irritante que conozco, exclamó riendo Lord Henry. Y los dos jóvenes salieron juntos al jardín, y se acomodaron en un largo banco de bambú, colocado en la sombra de un macizo de laureles. El sol se deslizaba por las relucientes hojas, blancas margaritas temblaban sobre la hierba. Después de una pausa, Lord Henry sacó su reloj. «Tengo que irme, Basilio», murmuró. «Pero antes, insisto en que responda usted la pregunta que le hice hace poco». —¿Qué pregunta? —dijo el pintor, con los ojos fijos en la tierra. —Ya sabe usted muy bien cuál. —No lo sé, Harry. —Bueno, voy a repetírsela. —Es necesario que me explique usted por qué no quiere exponer el retrato de Dorian Gray. —Deseo conocer la verdadera razón. —Ya se la he dicho. —No, no me ha dicho usted que era porque era demasiado de usted mismo en ese retrato. —Vamos, esto es pueril. —Harry —dijo Basilio. Dijo Basilio Hallward, mirándole en los ojos. Todo retrato pintado con sentimiento es un retrato del artista, no del modelo. El modelo es meramente el accidente de ocasión. No es él a quien revela el pintor. Quien se revela sobre la tela coloreada es más bien el pintor. La razón por la cual no exhibiré este retrato está en temor que siento de demostrar el secreto de mi propia alma. Lord Henry se echó a reír. ¿Cuál es? Preguntó. Se lo diré a usted, dijo Hallward, pero una expresión de bochorno apareció en su rostro. Soy todo oídos, Basilio, continuó su compañero mirándole. Oh, tengo poco que decir realmente, Harry, respondió el pintor, y temo que no lo comprenderá. Quizá apenas lo crea. Lord Henry sonrió, e inclinándose arrancó de la hierba una margarita de pétalos rosados y examinándola. Estoy completamente seguro de que le comprenderé, replicó, mirando atentamente al pequeño disco morado de pelusa blanca.
Y en cuanto a creer en las cosas, las creo todas con tal que sean enteramente increíbles. El viento agitó algunas flores de los arbustos, y los pesados ramos de las lilias se balancearon en el aire lánguido. Una cigarra chirrió cerca del muro, y, como un hilo azul, pasó una larga y delgada libélula, cuyas brunas alas de gasa oyéronse vibrar. Lord Henry sintió como si hubiera percibido los latidos del corazón del Basilio Hallward, preguntándose entonces qué iba a suceder. «Esta es la sencilla historia», dijo el pintor, después de un rato. «Hace 2 meses fui a una reunión en casa de Lady Brandon. Ya sabe usted que nosotros, pobres artistas, tenemos que dejarnos ver en sociedad de cuando en cuando, lo suficiente para recordar que no somos unos salvajes, con un frac y una corbata blanca. Como usted me dijo una vez, todo el mundo, hasta un agente de bolsa, puede llegar a tener una reputación de un ser civilizado». Estaba pues en el salón, hacía 10 minutos conversando con damas maduras, ataviadas recargadamente, o con fastidiosos académicos, cuando de pronto noté que alguien me observaba. Me volví a medias y por primera vez vi a Dorian Gray. Al encontrarse nuestros ojos, me sentí palidecer. Una curiosa sensación de terror me sobrecogió. Comprendí que estaba ante alguien cuya simple personalidad era tan fascinante que si me abandonaba a ella, absorbería mi naturaleza entera, mi alma y hasta mi propio arte. No quiero ninguna influencia exterior en mi vida. Ya sabe usted, Harry, lo independiente que soy por naturaleza. Siempre he sido dueño de mí mismo. Siempre lo había sido, por lo menos, hasta el día de mi encuentro con Dorian Gray. Entonces, pero no sé cómo explicarle a usted esto. Algo pareció decirme que mi vida iba a atravesar una terrible crisis. Tuve la extraña sensación de que el destino me reservaba exquisitas dichas y penas exquisitas. Atemorizado me dispuse a salir del salón. No era mi conciencia lo que me hacía obrar así. Había en ello una especie de cobardía. No vi otro medio de escapar. La conciencia y la cobardía son realmente lo mismo, Basilio. La conciencia no es más que el nombre registrado de esa razón social, y eso es todo. No creo lo mismo, Harry, y pienso que usted tampoco lo cree. Sin embargo, sea el que fuese entonces mi motivo, quisiera orgullo, porque yo era muy orgulloso. Me precipité hacia la puerta. Naturalmente tropecé con ella, con Lady Brandon. ¿No pensará irse usted tan pronto, Mr. Hallward? Exclamó. ¿Conoce usted su extraña y chillona voz? ¡Ajá! Sí, es un pavo real en todo menos en la belleza, dijo Lord Henry, deshojando la margarita con sus largos dedos nerviosos. No pude quitármela de encima. Me preguntó el tesas y a personajes con cruces y charreteras, a damas provectas que ostentaban tiaras gigantescas y narices de logro. Habló de mí como de su amigo más querido. La había visto solamente una vez antes de ese día, pero se empeñó en lanzarme. Creo que por entonces uno de mis cuadros tenía un gran éxito, en que se hablaba de él en los diarios de 5 céntimos, que son, como usted sabe, los heraldos de la inmoralidad del siglo XIX. De pronto me encontré frente a frente con el joven cuya personalidad me había intrigado tan extrañamente. Nos tocábamos casi. De nuevo nuestros ojos se encontraron. Fue temerario por mi parte, pero rogué a Lady Brandon que me presentase a él. Después de todo, quizá no lo era tanto, sino simplemente inevitable. Nos hubiésemos hablado sin ninguna presentación, estoy seguro de ello, y Dorian más tarde me dijo lo mismo. También le había sentido que estábamos destinados a conocernos. ¿Qué le dijo a usted Lady Brandon de este maravilloso joven? Preguntó el amigo. Sé que tiene la manía de hacer un breve prosis. Transcribimos fielmente todas las palabras y locuciones en otro idioma que Oscar Wilde introdujo en sus escritos, con su respectiva versión al castellano. Aquí presis se traduce por resumen, compendio, de todos sus invitados.
Recuerdo que una vez me presentó a un apolético y truculento gentleman, cubierto de órdenes, y me susurró, de él al oído, con un cuchillo trágico, los detalles más estupendos que debieron de oír todas las personas que se hallaban en el salón. Esto me hizo huirla. Me gusta conocer a las personas por mí mismo, pero Lady Brandon trata a sus convidados exactamente como un tasador a sus mercancías. Les explica enteramente o dice acerca de ellos todo, excepto lo que quisiera uno saber. Pobre Lady Brandon, es usted severo con ella, Harry, dijo Hallward negligentemente. Mi querido amigo, intentó ella fundar un salón y solo consiguió abrir un restaurante. ¿Cómo podría yo admirarla? Pero dígame, ¿qué le dijo de Mr. Dorian Gray? Oh, algo así como, muchacho encantador, su pobre madre y yo éramos inseparables. He olvidado completamente lo que hace, o temo que no haga nada. Oh, sí, toca el piano. ¿O es el violín? Mi querido Mr. Gray, no pudimos contener la risa. De pronto, nos hicimos amigos. La risa no es un mal comienzo de amistad, ni mucho menos, y está lejos de ser un mal final, dijo el joven lord arrancando otra margarita. Hallward movió la cabeza. No puede usted comprender, Harry, murmuró, ¿qué es la amistad o qué es el odio en un caso? En un caso así. Quiere usted a todo el mundo, lo cual es como si le fuesen a usted indiferentes. ¡Qué atrozmente injusto es usted!, exclamó Lord Henry, echando hacia atrás su sombrero y mirando las nubecillas que, como vellones de seda blanca, iban a la deriva por el azul turquesa del cielo de verano. Sí, horriblemente injusto. Establezco una gran diferencia entre las personas. Elijo a mis amigos por su buen aspecto, a mis simples conocidos por su buen carácter y a mis enemigos por su buena inteligencia. Un hombre no daría nunca bastante importancia a la elección de sus enemigos. Yo no tengo ni uno solo que sea un tonto. Son todos hombres de cierta potencia intelectual y por consiguiente todos me aprecian. ¿Es esto muy vanidoso por mi parte? Creo que es más bien vano. Así lo pienso yo, Harry. Pero según su clasificación, debo de ser un simple conocido. Mi bueno y querido Basilio, es usted para mí mucho más que un conocido. Y mucho menos que un amigo, una especie de hermano, ¿verdad? Oh, los hermanos. No me importan los hermanos. Mi hermano mayor no quiere morirse, y los más pequeños parecen desear imitarle. ¡Harry!, exclamó Hallward, fingiendo las señas. Amigo mío, no hago completamente en serio. Pero no puedo evitar el desear a mis parientes. Pero no puedo evitar el detestar a mis parientes. Supongo que esto se debe a que ninguno de nosotros puede soportar la vista de otros que tengan sus mismos defectos. Simpatizo por completo con la democracia inglesa en su rabia contra lo que ella denomina los vicios del gran mundo. Las masas sienten que la embriaguez, la estupidez y la inmoralidad deben ser propiedad suya. Y si alguno de nosotros asume esos defectos, es como si casase con sus vedados. Cuando el pobre Southwark compareció ante el tribunal de divorcio, la indignación de esas masas fue magnífica. Sin embargo, no creo que la décima parte del proletariado viva correctamente. No apruebo ni una sola de las palabras que acaba usted de decir, y tengo la convicción, Harry, de que usted tampoco las aprueba. Lord Henry acarició su barba cortada y en punta, y golpeando con la puntera de su zapato de charol con su bastón de ébano, adornado con borlas, prosiguió. ¿Qué inglés es usted, Basilio? Esta es la segunda vez que me hace usted una observación, si se expone una idea a un verdadero inglés, lo cual es siempre cosa temeraria. No intenta nunca saber si la idea es buena o mala. Lo único que considera de importancia es saber si uno cree en ella. Ahora bien, el valor de una idea no tiene que ver con la sinceridad del hombre que la expresa. Realmente hay muchas probabilidades de que la idea sea interesante en proporción directa con el carácter insincero de la persona. Pues en este caso no estaría coloreada por ninguna de las necesidades, de los deseos o de los prejuicios de aquella. Sin embargo, no me propongo discutir cuestiones políticas, sociológicas o metafísicas con usted. Prefiero a las personas a sus principios, y prefiero antes que nada en el mundo a las personas sin principios. Hábleme más de Mr. Dorian Gray. ¿Con cuánta frecuencia le ve usted?
a diario. No podría ser feliz si no le viese a diario. Me es absolutamente necesario. Es extraordinario. Yo creí que no se preocupaba usted más que de su arte. Él es ahora todo mi arte, dijo el pintor gravemente. Algunas veces pienso, Harry, que no hay más que dos cosas de alguna importancia en la historia del mundo. La primera es la aparición de un nuevo medio para el arte, y la segunda, el advenimiento de una nueva personalidad, también para el arte. Lo que el descubrimiento de la pintura al óleo fue para los venecianos, y más tarde, la faz de Antino para la escultura griega, la cara de Dorian Gray lo será algún día para mí. No es únicamente porque le pinté, le dibujé o le haga apuntes. Ya hice todo eso, naturalmente, pero él es, para mí, mucho más que un modelo. Esto no quiere decir en modo alguno que esté poco contento de lo que he hecho sobre él, ni que su belleza sea tal que el arte no pueda expresarla. Nada hay que no pueda expresar el arte, y sé muy bien que la obra que he hecho desde mi encuentro con Dorian Gray es una buena obra, la mejor de mi vida. Pero de una manera curiosa, me extrañaría que pudiese usted comprenderme. Su personalidad me ha sugerido una manera de arte y un modo de estilo enteramente nuevos. Veo las cosas de un modo diferente, las pienso diferente. Puedo ahora crear una vida que antes me estaba oculta. Una forma soñada en días de meditación. ¿Quién ha dicho esto? Ya no me acuerdo. Pero esto es exactamente lo que ha sido Dorian Gray para mí. La simple presencia visible de este adolescente. Pues solo me parece un adolescente, aunque tenga más de 20 años. Su simple presencia visible. Ah, me extrañaría que pudiese usted darse cuenta de lo que esto significa. Inconsistentemente define para mí las líneas de una escuela nueva, de una escuela que uniese toda la pasión del espíritu romántico con toda la perfección del espíritu griego, la armonía del cuerpo y del alma. ¿Lo que es esto? Nosotros en nuestra clemencia, nuestra demencia, hemos separado esas dos cosas e inventado un realismo que es vulgar, una idealidad vacía, Harry. Si usted supiese lo que es Dorian Gray para mí. ¿Recuerda usted aquel paisaje mío por el que Agnew me ofreció una suma tan considerable y del cual, sin embargo, no quise desprenderme? Es una de las mejores cosas que he hecho. ¿Y sabe usted por qué? Porque mientras lo pintaba, Dorian Gray estaba junto a mí. Alguna influencia sutil pasó de él a mí, y por primera vez en mi vida sorprendí en el sencillo paisaje de que no sé... Y por primera vez en mi vida sorprendí en el sencillo paisaje ese no sé qué buscado por mí siempre y que nunca capté. Basilio, esto es extraordinario. Es necesario que vea a Dorian Gray. Hallward se levantó de su asiento y anduvo por el jardín. Volvió un momento después. Harry, dijo, Dorian Gray es un simple motivo de arte para mí. Usted no vería nada en él. Yo lo veo todo. Nunca está más presente en mi obra que cuando no veo ninguna imagen de él. Es una sugestión de nueva especie. Como le he dicho, le hallo en las curvas de ciertas líneas, en lo adorable y en lo sutil de ciertos colores. Eso es todo. Entonces, ¿por qué no quiere usted exponer su retrato? Preguntó Lord Henry. Porque si pensarlo... He puesto en él la expresión de toda esa extraña dilotria artística, naturalmente, de la cual nunca le he hablado. Él no sabe nada, la ignorará, siempre, pero el mundo pudiera adivinarla. Y no quiero desnudar mi alma ante frívolas miradas curiosas. Mi corazón no estará nunca bajo su microscopio. Hay demasiado de mí mismo en eso, Harry, demasiado de mí mismo. Los poetas no son tan escrupulosos como usted. Saben cuánto ayuda a la venta la pasión, últimamente divulgada. Hoy en día, de un corazón desgarrado se tiran muchas ediciones. Los odio por eso, exclamó Hallward. Un artista debe de crear cosas bellas, pero no debe de poner nada de su propia vida en ellas. Vivimos en una época en la que los hombres no ven al arte, más que bajo una forma autobiográfica. Hemos perdido el sentido abstracto de la belleza. Algún día enseñaré al mundo lo que es, y por esta razón, el mundo nunca verá mi retrato de Dorian Gray. Creo que está equivocado, Basilio, pero no quiero discutir con usted. Discuto únicamente la pérdida intelectual. Dígame, ¿está muy encariñado con usted, Dorian Gray? El pintor pareció reflexionar al respecto unos instantes. Sí me quiere, contestó después de una pausa. Sé que me quiere.
le alabo enormemente. Claro es. Siento un placer extraño en decirle las cosas que me desconsolaría haber dicho. En general, es encantador conmigo. Y permanecemos en el estudio hablando de mil cosas, de vez en vez. Sin embargo, se muestra horriblemente desconsiderado y parece encontrar un verdadero placer en apenarme. Entonces, siento, Harry, que he dado mi alma entera a un ser que le trata como a una flor que se pone en el frac, como una condecoración que seduce su vanidad, como el ornato de un día de verano. Los días de verano son muy largos, Basilio, murmuró Lord Henry. Quizás se canse usted de Dorian Gray antes que él. Triste cosa es pensarlo, pero no puede dudarse que el talento dura mucho más que la belleza. Esto explica por qué nos tomamos tanto trabajo en instruirnos. Tenemos necesidad para la feroz lucha de la vida. De algo que queda y nos llenamos el entendimiento de desperdicios y basuras hechos con la necia esperanza de conservar nuestro puesto. El hombre culto, bien enterado, este es el ideal moderno. Pero la mente de este hombre bien enterado es una cosa horrible. Es como un bric-a-brac, baratillo baturrillo, monstruoso y polvoriento, revoltijo en el cual todo objetivo está trazado por encima de su verdadero valor. Creo que se cansará usted primero. A pesar de todo, algún día mirará a su amigo y le permanecerá a usted, que ya no es quien era. No le gustará a usted su tez o cualquier otra cosa. Se lo reprochará en el fondo de usted mismo. Pero al fin concluirá usted por creer que se ha portado mal con usted. Perdón. Se lo reprochará en el fondo de usted mismo. Pero al fin concluirá usted por creer que se ha portado mal con usted. Al siguiente día estará usted perfectamente frío e indiferente. Será muy lamentable, pues se le transformará a usted lo que me ha dicho en una completa novela. Una novela de arte, pudiera llamarse. Y lo peor es que cuando se vive una novela, de cualquier clase que sea, lo deja uno desencantado. Harry, no habla así. Mientras yo viva, la personalidad de Dorian Gray me dominará. No puede usted sentir lo que yo siento. Cambia usted demasiado a menudo. Ah, mi querido Basilio. Precisamente por eso puedo sentir los que son fieles. Conocen el lado trivial del amor únicamente. El infiel es el que conoce las tragedias del amor. Pues sí. Y Lord Henry, frotando una cerilla sobre una linda fosforera de plata, comenzó a fumar con la placidez de una conciencia tranquila y con aire satisfecho, como si hubiese definido el mundo en una frase. Hubo un susurro de gorjeantes gorriones entre las hojas verde laca de la hiedra, y la sombra azul de las nubes los ahuyentó por el césped como una bandada de golondrinas. Qué gratamente se estaba en el jardín, y cuán deliciosas eran las emociones de los demás, mucho más deliciosas que sus ideas, creía él, la propia alma y las pasiones de sus amigos. Tales le parecían ser las cosas fascinadoras de la vida. Imaginábase divirtiéndose silenciosamente con este pensamiento, el luncheón tedioso que se enviaba con su larga visita a Basilio Hallward. Si hubiese ido a casa de su tía, estaba seguro de haberse encontrado ahí a Lord Goodbody, y toda la conversación habría versado sobre la alimentación de los pobres y la necesidad de establecer casas de huéspedes modelo. Hubiera habido preconizar a cada clase la importancia de las diversas virtudes, cuya práctica, claro es, no ejercitaban ellas. El rico había hablado del valor del ahorro, y el holgazán, desertado elocuentemente sobre la dignidad del trabajo. Era encantador haber escapado de todo aquello. Repentinamente, al mismo tiempo que pensaba en su tía, ocurriósele una idea. Se volvió a Hallward y le dijo: «Mi querido amigo, ahora recuerdo exactamente». ¿Qué recuerda usted? ¿Dónde oí el nombre de Dorian Gray? ¿Dónde fue?, preguntó Hallward con un ligero fruncimiento de cejas. No me mire usted tan furioso, Basilio. Fue en casa de mi tía Agatha. Díjome que había descubierto un maravilloso joven que quería gustoso ayudarla en sus visitas al East End y que se llamaba Dorian Gray. Puedo asegurar que nunca me habló de él como un joven apuesto. Las mujeres no aprecian la hermosura. Las mujeres honradas, por lo menos. Me dijo que era muy formal y de un bello carácter. Al pronto me imaginé un individuo de gafas y cabellos lacios,
horriblemente pecoso y contoneándose sobre unos pies enormes. Me hubiese gustado saber que era su amigo. A mí me complace mucho que no lo haya usted sabido, Har. ¿Por qué? No quiero que le conozca a usted. ¿No quiere usted que le conozca? No. Mr. Dorian Gray está en el estudio, señor, dijo el mayordomo entrando en el jardín. Ahora tiene usted que presentármelo, exclamó riendo Lord Henry. El pintor, volviéndose hacia su criado que permanecía al sol, guiñando los ojos. Diga usted a Mr. Gray que espere, Parker. Soy con él dentro de unos instantes. El hombre se inclinó y volvió sobre sus pasos. Luego, el artista miró a Lord Henry. Dorian Gray es mi amigo más querido, dijo. Es de un carácter bueno y sencillo. Su tía de usted tenía completa razón en lo que dijo de él. No le eche usted a perder. No intente influir en él. Su influencia le será perniciosa. El mundo es amplio y no falta en él gente deslumbrante. No me rebate usted la única persona que me da a mi arte, el encanto que pueda poseer. En mi vida como artista depende de él. Cuidado, Harry. Confío en usted. Hablaba en voz baja, y las palabras parecían brotar contra su voluntad. ¿Qué tontería dice usted?, dijo Lord Henry sonriendo. Y cogiendo a Hallward por el brazo, le condujo casi a la fuerza a la vivienda. Capítulo 2. Al entrar, vieron a Dorian Gray. Estaba sentado al piano, volviéndole la espalda, hojeando las páginas de un álbum de las escenas de la selva de Schumann. «Va usted a prestarme las, Basilio», exclamó. «Quiero aprenderla. Son perfectamente encantadoras». «Eso depende por completo de cómo pose usted hoy, Dorian». «Oh, estoy cansado de posar. Y no quiero un retrato tamaño natural», contestó el adolescente girando sobre el taburete de una manera petulante y voluntariosa. Un ligero rubor coloreó sus mejillas cuando divisó a Lord Henry, y Dorian se levantó precipitadamente. «Le pido perdón, Basilio, pero no sabía que estaba usted acompañado». «Es Lord Henry Wotton, Dorian, uno de mis antiguos amigos de Oxford. Acababa de decirle que es usted un modelo magnífico, y ahora lo ha estropeado usted todo». «Pero no ha estropeado mi placer en conocerle, Mr. Gray», dijo Lord Henry, adelantándose y tendiéndole la mano. «Mi tía me ha hablado de usted a menudo. Es usted uno de sus favoritos, y temo que también una de sus víctimas». «Ahora no estoy en gracia con Lady Agatha», contestó Dorian, con un gesto burlón de arrepentimiento. «El martes último prometí acompañarla a un club de Whitechapel, y me he olvidado realmente de ello. Íbamos a reclutar juntos un dúo, tres dúos me parece. No sé lo que va a decirme. El solo pensamiento de verla me horroriza». «Oh, le pondré a usted en paz con mi tía. Es partidaria acérrima de usted, y no creo que le haya realmente materia de enfado. El auditorio contaba probablemente con un dúo. Cuando tía Agatha se sienta al piano hace ruido por dos». «Horrible es eso para ella y no muy agradable para mí», contestó Dorian riendo. Lord Henry le miraba. Si era en realidad maravillosamente gentil, con sus labios escarlata finamente dibujados, sus francos ojos azules y su pelo rioso y dorado. Todo en su cara traía la confianza hacia él. Ahí estaba, todo el candor de la juventud, unido a la pureza ardiente de la adolescencia. Notábase que el mundo no lo había manchado aún. No era extraño que Basilio Hallward sintiera aquel culto hacia él. «Es usted demasiado encantador para consagrarse a la filantropía, Mr. Gray. Demasiado encantador». Lord Henry, recostándose sobre el diván, abrió su pitillera. El pintor... Perdón. El pintor ocupábase febrilmente en preparar sus colores y sus pinceles. Parecía preocupado, y al oír la última observación de Lord Henry le miró vacilando un momento y le dijo: «Harry, necesito concluir hoy este retrato. ¿Me guardaría usted rencor si le rogase que se fuere?». Lord Henry sonrió y miró a Dorian Gray. «¿He de irme, Mr. Gray?», preguntó. «Ah, no.
Se lo ruego, Lord Henry. Veo que Basilio se encuentra en mala disposición. No le puedo soportar enfadado. Además, necesito preguntarle a usted por qué no debo dedicarme a la filantropía. No sé qué contestarle a usted sobre ello, Mr. Grey. Es un tema tan aburrido que no se puede hablar de él más que en serio. Pero ciertamente, no me iré, ya que usted me pide que me quede. ¿A usted no le importa realmente, Basilio? Me ha dicho a menudo que le gustaba tener a alguien que charlase con sus modelos. Hallward se mordió los labios. Si Dorian lo desea, puede usted quedarse. Los caprichos de Dorian son leyes para todos, excepto para él. Lord Henry cogió su sombrero y sus guantes. Es usted muy amable, Basilio, pero debo marcharme. Estoy citado con una persona en el Orleans. Adiós, Mr. Grey. Venga a verme una de estas tardes a la calle Corazón. A la calle Curzon. Estoy casi siempre en casa a eso de las 5. Escríbame cuando piense venir. Sentiría mucho no estar. Basilio, exclamó Dorian Gray. Si Lord Henry Wotton se va, me voy yo también. No abre usted nunca la boca cuando pinta, y es horriblemente aburrido estarse plantado sobre una plataforma teniendo que poner cara agradable. Ruéguele usted que se quede. Insisto en ello. Quédese, Harry, para dar gusto a Dorian Gray y a mí, dijo Hallward, mirando con atención su cuadro. Es completamente cierto. No hablo nunca mientras trabajo, ni tampoco escucho. Y tiene que ser fastidioso para mis infortunados modelos. Le ruego que se quede. ¿Pero qué va a pensar esta persona de Orleans? El pintor se echó a reír. Creo que la cosa se arreglará sin dificultad. Siéntese, Harry. Y ahora, Dorian, sube usted a la plataforma. No se mueva demasiado ni preste atención alguna a lo que diga Don Henry. Su influencia es pertinosa para todos sus amigos, excepto para mí. Dorian Gray se subió a la plataforma con el aire de un joven mártir griego, haciendo una pequeña mueca de descontento a Lord Henry, a quien había ya tomado afecto. Era tan diferente de Basilio, y ambos formaban un contraste tan delicioso. Y a Lord Henry tenía una voz tan bella. Al cabo de unos instantes le dijo: ¿Es su influencia realmente tan mala como dice Basilio, Lord Henry? No hay más influencia buena, Mr. Grey. No hay influencia buena, Mr. Grey. Toda influencia es inmoral. Inmoral desde el punto de vista científico. ¿Por qué? ¿Por qué influir sobre una persona es transmitirle nuestra propia alma? ¿Por qué? Perdón. Porque influir sobre una persona es transmitirle nuestra propia alma. No piensa ya con sus pensamientos naturales, ni se consume con sus pasiones naturales. Sus virtudes no son reales para ella. Sus pecados, si es que hay algo semejante a pecados, son prestados. Se convierte en el eco de una música ajena, un actor de una obra que no fue escrita para ella. El fin de la vida en el propio desmovimiento, realizar la propia naturaleza perfectamente. Esto es lo que debemos hacer. Lo malo es que las gentes están asustadas de sí mismas hoy día. Han olvidado el más elevado de todos los deberes, el deber para consigo mismo. Son caritativas, naturalmente. Alimentan al hambriento y visten al pordiosero, pero dejan morirse de hambre a sus almas y van desnudas. El valor nos ha abandonado. Quizá no lo tuvimos nunca. En realidad, el terror de una sociedad que es la base de la moral, el terror de Dios, que es el secreto de la religión. Estas son las dos cosas que nos gobiernan. Y sin embargo, vuelva usted un poco la cabeza a la derecha, Dorian. Como un buen muchacho, dijo el pintor que absorto en su obra, acababa de sorprender en la cara del adolescente un gesto que no le había visto antes nunca. Y sin embargo, continuó Lord Henry, con su voz baja y musical, y con aquella graciosa flexión de mano que fue siempre tan característica en él, que ya tenía en la época de Eton. Creo que si un hombre quisiera vivir su vida plena y completamente, si quisiese dar una forma a todo sentimiento suyo, una realidad a todo sueño propio, el mundo ganaría tal empuje de nueva alegría que olvidaríamos todas las enfermedades medievales para volvernos hacia el ideal griego, a algo más bello y más rico que ese ideal quizá. Pero el más valiente de nosotros está más asustado de sí mismo. La mutilación del salvaje tiene su trágica supervivencia en la propia negación que corrompe nuestras vidas. Nos vemos castigados por nuestras negaciones. Cada impulso que intentamos aniquilar germina en la mente y nos envenena. El cuerpo peca primero y se satisface con su pecado, porque la acción es un modo de purificación. No nos queda nunca más que el recuerdo de un placer o la voluptuosidad de una persona.
de una pena. El único medio de desembarcarse de una tentación es ceder a ella. Si la resistimos, nuestras almas crecerán enfermizas, deseando las cosas que se han prohibido a sí mismas, y además sentirán deseo por lo que unas leyes monstruosas han hecho, monstruoso e ilegal. Se ha dicho que los grandes acontecimientos tienen lugar en el cerebro. En el cerebro y solamente en él, donde tienen lugar a sí mismo los grandes pecados del mundo. Usted, Mr. Gray, usted mismo, con su juventud rosa y su adolescencia blanquirrosa, habrá tenido pasiones que le hayan atemorizado, pensamientos que le hayan llenado de terror, días de ensueño y noches de ensueño. Suyo simple recuerdo pudiera teñir de vergüenza sus mejillas. Deténgase usted, balbuceó Dorian Gray. Deténgase, me deja usted aturdido. No sé qué decir. Tengo una respuesta, pero no puedo encontrarla. No hable. Déjeme pensar. Más bien, déjeme que intente no pensar. Durante 10 minutos casi permaneció sin hacer un movimiento, entreabiertos los labios y con ojos extrañamente brillantes. Parecía tener la oscura conciencia de que trabajaban con él influencias completamente nuevas. Le parecían nacidas por entero de él mismo. Las pocas palabras que el amigo Basilio le había dicho, pronunciadas indudablemente por casualidad y repletas de paradojas, habían tocado alguna cuerda secreta que no fue nunca pulsada con anterioridad, pero que sentía ahora vibrante y palpitante con extrañas conmociones. La música le había conmovido así. La música le había turbado muchas veces, pero la música no era articulada. No es un nuevo mundo, sino más bien un nuevo caos, el que crea en nosotros. Las palabras, las simples palabras, qué terribles son. Qué límpidas, qué vivas y qué crueles. Quisiera uno huirlas. Y sin embargo, qué sutil magia hay en ellas. Parecen comunicar una forma plástica a las cosas informes, y tiene una música propia tan dulce como la del violín o la del laúd. Las simples palabras, ¿hay algo más real que las palabras? Si sucediéronle cosas en su infancia que no habría comprendido, ahora las comprendía. La vida se le apareció de pronto violentamente coloreada. Pensó que hasta entonces anduvo entre el fuego. ¿Por qué no lo supo nunca? Lord Henry lo observaba con su fina sonrisa. Conocía el preciso momento psicológico del silencio. Sentíase interesado vivamente. Vivamente. Le extrañaba la impresión repentina que sus palabras habían producido. Y recordando un libro leído cuando tenía 16 años, libro que le había revelado lo que antes ignorara, se maravilló viendo a Dorian Gray pasar por una experiencia parecida. Acababa de lanzar una flecha al aire simplemente. Había dado en el blanco. ¡Qué fascinante era aquel muchacho! Hallward seguía pintando con aquella maravillosa seguridad de pulso que le caracterizaba. Poseía ese auténtico refinamiento, esa delicadeza perfecta que, en arte, provienen solo del verdadero vigor. No prestaba atención al silencio. Basilio, estoy cansado de posar, exclamó de pronto Dorian Gray. Quiero salir y sentarme en el jardín. El aire aquí es sofocante. Mi querido amigo, lo siento mucho. Cuando pinto no pienso nunca en otra cosa. Pero nunca ha posado usted mejor. Estaba usted perfectamente quieto y he conseguido el efecto que necesitaba. Los labios entreabiertos y la mirada brillante. No sé lo que Harry ha podido decirle, pero le debe usted a él ciertamente esa expresión maravillosa. Supongo que le habré elogiado. No hay que creer ni una palabra de lo que dice. No me ha elogiado realmente. Quizás sea esta la razón por la cual no quiero creer nada de lo que me ha dicho. Ya sabe usted que lo cree todo, dijo Lord Henry mirándolo con ojos soñadores y lánguidos. Lo acompañaré a usted al jardín. Hace un calor horroroso en este estudio. Basilio, mande usted a que nos sirvan alguna bebida helada. Algo que tenga fresas. Con mucho gusto, Harry. Llámame y cuando venga Parker le diré lo que quiere. Tengo todavía que trabajar en el fondo del retrato. Dentro de poco, quería reunirme con ustedes. No me retenga usted demasiado a Dorian. No he encontrado nunca en semejante disposición para pintar como hoy. Será esta mi obra maestra. Es ya mi obra maestra. Lord Henry, al entrar en el jardín, encontró a Dorian Gray con la faz hundida en un gran ramo de lilias.
sorbiendo febrilmente el aroma como si fuese vino. Se acercó a él y le puso la mano sobre el hombro. «Hace usted muy bien», murmuró. «Nada puede curar mejor el alma que los sentidos, y nada puede mejor curar los sentidos que el alma». Estremecióse el joven y volvió. Y se volvió. Tenía la cabeza al aire y las hojas habían revuelto sus rizos rebeldes. Enredando las hebras doradas, en sus ojos fluctuaba el temor. Ese temor que se hallaba en las personas que se despiertan repentinamente. Las aletas de la nariz finalmente dibujadas palpitaban y una turbación oculta avivó el carmín de sus labios trémulos. Sí, continuó Lord Henry. Ese es uno de los grandes secretos de la vida. Curar el alma por medio de los sentidos y los sentidos por medio del alma. Es usted una creación admirable. Sabe usted más de lo que cree saber, así como sabe usted menos de lo que quiere saber. Dorian Gray frunció las cejas y volvió la cabeza. En verdad no podía menos de admirar a aquel gentil y gracioso joven que estaba a su lado. Su cara morena y romántica de expresión fatigada le interesaba. Había algo completamente fascinador en su voz lánguida y baja. Sus mismas manos, sus manos frescas y blancas, poseían un encanto singular. Como su voz parecían musicales, parecían tener un lenguaje propio, pero le daba miedo y sentíase avergonzado de ello. Porque era aquel extraño quien le revelaba a sí mismo. Desde hace varios meses conocía a Basilio Hallward, pero su amistad no le transformó. Repentinamente aparecía alguien en su vida que parecía descubrirle el misterio de la vida. Sin embargo, ¿qué había en ello para espantarse así? Él no era ni un colegial ni una niña. Era absurdo tener miedo. «Vamos a sentarnos a la sombra», dijo Lord Henry. Parker ha traído unas botellas, y si permanece usted más tiempo al sol, podría esto operarse el cutis, y Basilio no querría ya nunca retratarle. No se exponga usted realmente a coger una insolación. No sería momento oportuno». «¿Qué importa eso?», exclamó Dorian Gray, riendo al mismo tiempo que se sentaba al fondo del jardín. «Para usted es lo más importante de todo, Mr. Gray». «¿Por qué?». Porque posee usted la más maravillosa juventud. Y la juventud es lo único que valga la pena. No me parece así, Lord Henry. No le parece por ahora. Algún día, cuando esté usted envejecido, arrugado, feo, cuando el pensamiento le marchite la frente con sus garras y la pasión manche sus labios con horribles estigmas, lo sentirá usted terriblemente. Ahora, por donde quiera que va usted, encanta a todo el mundo. ¿Será así siempre? Tiene usted una cara maravillosamente bella, Mr. Gray. No se enfade, la tiene usted. Y la belleza es una forma del genio más elevada en verdad, que el genio no tiene necesidad de explicación. Es uno de los hechos absolutos del mundo, como el sol, la primavera o el reflejo de las aguas sombrías de esa concha de plata que llamamos luna. Eso no puede discutirse. Es una soberanía de derecho divino. Hace príncipes a los que las poseen. ¿Se sonríe usted? Ah, no se reirá cuando la haya perdido. La gente dice que a veces la belleza es solamente superficial. Puede ser, pero siquiera no es tan superficial como el pensamiento. Para mí, la belleza es la maravilla de las maravillas. Únicamente la gente limitada no juzga por las apariencias. El verdadero misterio del mundo es el visible, no el invisible. Sí, Mr. Gray, los dioses han sido buenos con usted. Pero lo que los dioses dan, lo quitan muy pronto. No tiene usted más que unos pocos años para vivir verdaderamente, perfectamente, plenamente. Cuando su juventud se desvanezca, su belleza se irá con ella. Y descubrirá usted de pronto que ya no le quedan triunfos, o tendrá que contentarse con esos pequeños éxitos que el recuerdo del pasado hace aún más amargos que derrotas. Cada mes que huye le llevará hacia algo terrible. El tiempo está celoso de usted, y guerrea contra sus lirios y sus rosas. Palidecerá usted, se hundirán sus mejillas y se apagarán sus ojos. Sufrirá usted horriblemente. Ah, dése cuenta que su juventud, mientras la tiene. Dése cuenta de su juventud mientras la tiene.
No derroche el oro de sus días escuchando a los tediosos. A los tediosos que intentan detener el desesperado fracaso y defienda su vida del ignorante, del adocenado, del vulgar. Es el fin enfermizo, el falso ideal de nuestra época. Viva, viva la maravillosa vida que tiene en sí. No pierda nada de ella. Busque siempre nuevas sensaciones, que no asuste nada. Un nuevo hedionismo. Esto es lo que quiere nuestro siglo. Puede usted ser el símbolo visible. No hay nada que no pueda efectuar con su personalidad. El mundo le pertenece por una temporada. Cuando le conocí a usted, vi que no tenía conciencia de lo que usted era realmente, o de lo que realmente podía ser. Había tanto encanto en usted, que sentí que debía decirle algo de usted mismo. Tuve el trágico temor de ver que se malgastaba, porque su juventud tiene tan poco tiempo de vida, tan poco. Las flores vulgares de los campos se secan, pero reflorece. Este citizo, estará tan florido en el próximo mes de junio como ahora. Dentro de un mes, esa clemátide tendrá flores púrpureas, y de año en año la verde noche de sus hojas mantendrá sus estrellas de púrpura. Pero nosotros no reviviremos jamás. Nuestra juventud, el pulso de la alegría que palpita entre nosotros, a los 20 años, va debilitándose. Nuestros miembros se fatigan. Se embotan nuestros sentidos. Todos nos convertimos en horrorosos polinchelas alucinados por el recuerdo de las pasiones que nos atemorizaron y de las exquisitas tentaciones a las que no tuvimos el valor de ceder. Juventud, juventud. No hay absolutamente nada en el mundo sino la juventud. Nos vemos mañana.